Admitámoslo, lo retro está de moda, y si no tienes una NES, una SNES o una Game Boy, no eres nadie. Se ha producido un enorme auge por volver a jugar eternos clásicos del mundo de los videojuegos en sus consolas originales, y esto ha sido una gran influencia principalmente por el internet, quien gracias a reviewers que no hacen otra cosa más que glorificar aquellas joyas, tanto blancas como negras, de la época en la que medíamos a las consolas por la cantidad de bits que poseían. Fue tan grande este auge que tiendas de renombre empezaron a volver a vender juegos que no vendían desde hace 10 años, y esto se ha vuelto un negocio sumamente productivo, algo que coleccionistas como yo nos deja tanto contentos como preocupados, pero eso será para otro video. Debido a la gran demanda por lo retro, compañías independientes empezaron a desarrollar productos que se pueden aprovechar para mejorar aún más la experiencia de revivir los juegos retro. Es por eso que decidí hacer un top 10 de aquellos elementos modernos diseñados para las consolas y juegos de hace ya más de 3 generaciones. Obviamente, estoy hablando de artículos no originales. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Me la veía venir. Es por eso que haré este top con mi gorro de pirata. Este top lo basaré en la utilidad de dichos artículos, sumado a la experiencia personal que tuve con algunos de ellos, y el orden será a mi criterio del menos al más útil de todos estos artículos. Así que ahora, comencemos. Número 10. Una de las realidades más grandes del mundo de los juegos es lo fácil que se deterioran las cosas, ya sea porque la caja de tu videojuego es de cartón y se aplastó o abolló, o porque tus controles se rompen por las caídas, o tu máquina portátil se hizo mierda porque se te resbaló por accidente. Bueno, gracias a los múltiples protectores hechos a medida, tanto para controles y consolas portátiles, resulta mucho más práctico y seguro. Normalmente, los protectores más comunes son hechos de silicona o algún material similar. También hay carcasas de metal para máquinas como la Game Boy Advance o la Nintendo DS. Y hoy en día, también existen protectores así para controles modernos. Pero el saber que podemos encontrar accesorios así para proteger de daños a artículos que tienen más de 10 años de funcionamiento me resulta impresionante. Y para los coleccionistas que poseen las cajas de sus juegos, hay cajas hechas a medida que son sumamente prácticas para guardar dichas cajas de tus juegos, y más si son de algún juego en particular importante. Otra cosa interesante, sobre todo para las consolas portátiles, son los grips, que son como moldes para colocar la máquina y poder agarrarla como si de un joystick se tratase. Esto es sumamente conveniente, ya que algunas veces las Game Boy o las Game Boy Advance resultan incómodas de agarrar durante largos periodos. Si bien no es un dispositivo que mejora a los juegos o da más opciones, sí es un accesorio que hace más cómodo el jugar y protege las consolas. You are a pirate. We got us a map to lead us to a hidden box that's all locked up with locks. Número 9. Si bien este no es un artículo tan moderno, ya que en aquel entonces también había, cabe destacarlos debido a lo práctico que eran. Me refiero a los controles turbo. Si lo tuyo no es el tapping, o te cansaba apretar varias veces el mismo botón, o simplemente querías ejecutar una secuencia más rápido, los controles con opción turbo eran lo que buscabas. Normalmente estos controles se hicieron más populares con la Nintendo y sus clónicas, pero luego podíamos encontrar controles de casi cualquier consola con esta opción. Algo que a veces resultaba divertido y en otras ocasiones podía perjudicarnos, ya que podíamos morir simplemente porque se nos fue la mano con el turbo o porque el personaje no saltaba lo suficiente. We'll dig up the box. We know it's full of precious booty. Best open the locks. Número 8. En la época de la Nintendo 64 y la PlayStation 1, algo que se empezó a sufrir mucho era que ahora los juegos necesitaban memory card, y estas se llenaban con facilidad, ya que habían juegos sumamente pesados que consumían casi todo el espacio de tu memoria.
No es verdad, Pokémon Coliseum. La cuestión es que se empezaron a comercializar memory cards de diferentes consolas con una capacidad mucho mayor, y esto era como una bendición, sobre todo para los que queremos conservar todas nuestras partidas guardadas. Yo tengo una memory card multislot para la PlayStation 1, la cual es básicamente como tener 9 memory cards en una, y podés cambiar de sección mediante una secuencia de botones, que normalmente es dejar presionado Select y utilizar el R y el L para cambiar de slot. También tengo una memory card de 64 MB para mi PlayStation 2, la cual, créanme si les digo que es útil, tengo como más de 50 partidas diferentes guardadas ahí y ni siquiera llegué a la mitad de la capacidad de la memoria. Nintendo también tuvo sus memory cards clónicas. La 64 tuvo una gran producción en masa de distintos controller packs genéricos, algunos que incluso también incluían la opción de Rumble Pack. Y la GameCube tuvo varias memorias de mayor capacidad. Yo tengo una memoria de 128 MB, la cual extrañamente dice Nintendo Wii. Si bien la podés usar en una Wii, solo es para guardar juegos de GameCube. Pero en fin, puedo tener partidas de los juegos más pesados que tengo, y todos en una simple tarjeta. Número 7. Admitámoslo, hay gente que simplemente son artistas, capaces de tomar una consola vieja y darles un rediseño asombroso, ya sea un cambio de pintura o agregándole formas y relieves, haciendo homenaje a distintos juegos. Esto es simplemente un arte, en mi opinión, mejor conocido como modding. Hay consolas que las reparan y restauran y les dan diseños sumamente imaginativos. Diría que hasta la NES tostadora del Angry Video Game Nerd es genial. Y lo mejor de todo es que todas estas consolas modificadas son perfectamente funcionales. Yo poseo una NES modiada, la cual me dio algunos problemas porque su peine estaba roto y me la vendieron así sin advertirme. Esta es de color negro con un patrón que parecen ser rayos y una ventana encima de ella. Sé que su diseño no es muy intrincado, pero estéticamente no se ve mal y una vez que la reparé, funciona perfectamente. Perfectamente como toda NES y su eterna lucha para que agarren los juegos. Número 6. Este es otro accesorio que se limita a la comodidad personal. Habiendo pasado tantas generaciones, no es de extrañar que los diseños de los joysticks hayan variado tanto, y cada uno seguro tendrá su diseño favorito, ya sea por la comodidad al agarrarlo, o por lo distribuido de sus botones, o por lo innovador y versátil que puede resultar el mismo. Esto es algo que incluso las compañías oficiales pensaron hoy en día, por ejemplo, al hacer compatible el control de GameCube para poder jugar al Super Smash de Wii U mediante un adaptador especial. Bueno, digamos que la idea de esos adaptadores ya existían para otras máquinas y para diferentes controles. Pese a la opinión general, yo encuentro mucho más cómodo el control de Nintendo 64 que el control de GameCube, y su D-pad me parece sumamente incómodo, sobre todo en los plataformeros en dos dimensiones, como por ejemplo el Mega Man Anniversary Collection. Y fue por eso que me compré un adaptador para poder utilizar controles de PlayStation 2 en la GameCube. Aunque suene loco, es bastante práctico, sin mencionar que agrega un control más para el grupo. Esto de poder utilizar un control de otra compañía simplemente para jugar con mayor comodidad me resulta sumamente práctico y se presta a sacarle más provecho a juegos que pueden verse limitados por sus controles. Número 5. ¿Recuerdan que en el puesto anterior dije que me encanta el control de Nintendo 64? Bueno, este tipo de control, para mí, es uno de los más imaginativos y cómodos de usar, y la idea de utilizar el botón Z como un gatillo es sumamente ingeniosa, incluso haciendo posible el poder agarrar el control de tres maneras diferentes, dando lugar a nuevas mecánicas de juego.
El único inconveniente con este control es que su stick, el cual, aunque revolucionario en su momento, el desgaste que sufría es simplemente atroz. Y más, si juegas Mario Party o Super Smash, mejor conocidos por destruir controles además de amistades. Ahora, lo opuesto me pasa con el control de GameCube. Su control me resulta incómodo de agarrar, pero su stick es de los mejores. Entonces, ¿qué pasa si combinamos ambas cosas? Si hubiese un control de Nintendo 64 con un stick de GameCube. Hubo un momento en el que me parecía ilógico, y el comprar repuestos para controles aquí en Uruguay simplemente no existe. Pero una vez en internet encontré que habían repuestos justamente para el stick de Nintendo 64, pero con el diseño de un stick de GameCube. Tuve la oportunidad de comprar y traerme uno, y la verdad es algo impresionante. La pieza es sumamente fácil de cambiar, a mí me tomó menos de 15 minutos y se siente muy cómodo. Fue como darle nueva vida a mi Nintendo 64. La pieza cuesta aproximadamente $11, bastante económico en mi opinión, y lo utilicé con un control que estaba simplemente arruinado. Un amigo había bautizado a ese control como el control del hombre lobo, ya que necesitabas poderes sobrenaturales para poder usarlo bien, y ese casi siempre terminaba siendo el control que yo utilizaba, debido a que los demás se quejaban porque les terminaba dando el peor control. Quizá un inconveniente sea que el control queda sumamente sensible, algo que puede resultar incómodo, por ejemplo en el Super Smash, ya que te resulta más difícil hacer que el personaje se mueva despacio, porque al más mínimo estímulo sale corriendo. Número 4. Imagínense tener todos los juegos de una consola en un simple cartucho. De niños, al escuchar esto, hubiéramos dicho que es imposible. Pero ahora existen las míticas destrabas. ¿A qué me refiero? Un cartucho capaz de almacenar todos los ROMs de tu consola favorita mediante tarjetas SD o microSD y jugarlas en la consola original, simplemente encendiéndola, eligiendo el juego y listo. Los modelos más populares de estas destrabas son los EverDrive, y los hay de casi cualquier consola de 8, 16 y 64 bits. Yo personalmente no tengo ninguna de estas, ya que a pesar de lo convenientes que son, son muy caras. Pero sí tengo una R4, la cual es todo lo que mencioné antes, pero para la Nintendo DS. Y debo decir que me ayudó bastante a ir conociendo los juegos, los cuales poco a poco fui comprando en formato físico, y ver qué juegos me conviene conseguir en el futuro. Esta opción generalmente es rechazada por los coleccionistas, o la usan como una manera de evitar sacar todos sus juegos, así que si quieres ahorrar tiempo y espacio, es una opción disponible. Número 3. Esto es algo que hasta el día de hoy me sorprende. ¿Alguna vez escucharon la frase, no se pueden crear nuevas cosas viejas? Bueno, este es un ejemplo de que se equivocan. A través de internet existen varias páginas encargadas del negocio de las reproducciones. ¿Qué es esto? Toman un cartucho compatible y le graban otro ROM encima, permitiendo tener un juego completamente diferente. Esto permite que juegos que son muy difíciles de conseguir o sumamente caros estén al alcance de un módico precio, y la verdad, son copias de buena calidad. Pero eso no es todo. Este sistema de grabar ROMs en otros cartuchos permitió el hacer versiones de juegos que nunca llegaron a América, incluso con versiones traducidas al inglés o incluso al español. Juegos como por ejemplo Earthbound Zero, Final Fantasy 2 y 3, Goonies, Rockboard, Terranigma, Gundam Wing, Secret of Mana 2, Supercampeones, Los Caballeros del Zodíaco. Todos estos títulos ya no eran exclusividades de Japón, sino que se podían tener, aunque no oficial, una edición americana sumamente decente. Incluso, algunas son customizadas dependiendo del juego,
como por ejemplo el cartucho rojo de Earthbound Zero. Pero ahí no termina la cosa. Esto abrió también la posibilidad de los Hack Rooms, la creación de juegos nuevos utilizando el motor gráfico de otros juegos. Así nacieron juegos como el Brutal Mario World, Castlevania 2 Redacted, Zelda Outlands y muchos otros. Yo en mi caso tengo un cartucho de reproducción en NES del Goonies 1, un juego que simplemente adoro y el cual solo existe en Famicom, pero ahora tengo una copia en un cartucho de NES. Este es un ejemplo de que sí se pueden tener nuevos videojuegos viejos. Número 2. ¿Se acuerdan cuando hablé de la Game Boy Advance y decía que era como tener una Super Nintendo portátil? Bueno, ¡esto es una Super Nintendo portátil! La Super Boy es una consola diseñada por la compañía Hyperkin, la cual nos permite reproducir cartuchos de Super Nintendo y jugarlos sin ningún inconveniente en una pantalla LED portátil, la cual se ve con una excelente calidad. Esta máquina reproduce todos los juegos, originales, bootlegs, de cualquier región e incluso juegos hackeados. Esto es algo que de niños hubiésemos alucinado. Hace un tiempo, cuando compré el cartucho del Mega Man y Bass de Super Nintendo, me encontré con el vendedor y al darme el cartucho, me preguntó si lo quería probar y sacó de su mochila una Super Boy. A Toadman y a mí casi se nos salen los ojos al ver esto. La máquina tiene la forma de un control de Super Nintendo, lo que la hace cómoda de manejar. El modelo más reciente funciona con una batería recargable que dura unas 6 horas y es sumamente resistente. Me compré una de estas hace unas semanas y debo decir que quedé muy conforme, tanto que me puse a jugar todos mis juegos uno tras otro probando cómo se veían. Una muy buena máquina, sumamente recomendable y sobre todas las cosas, accesible. Número 1. El puesto 1 no debería sorprenderlos. El mejor accesorio para poder sacarle potencial a los videojuegos antiguos, en mi opinión, es sin duda las consolas Retron. Estas consolas, diseñadas para poder aceptar múltiples cartuchos, han ido innovándose y reinventándose a medida que salían nuevos modelos. Como yo tenía algunos problemas con mi NES y mi clónica se había roto, me compré una Retron 1, la cual es básicamente una NES compacta capaz de levantar los juegos al primer intento y con la ventaja de insertar el cartucho de manera vertical, quedando a la vista como si de una top loader se tratase. Aunque parece frágil, la consola es sumamente resistente. Lamentablemente sus controles se me hicieron un tanto genéricos, pero bueno. Un detalle es que esta máquina también es compatible con los controles clásicos de la NES, así que en ese sentido no hay ningún inconveniente. A medida que hacían nuevos modelos de Retron, estas se hicieron compatibles con distintos tipos de cartuchos a la vez. La Retron 2 es capaz de reproducir juegos tanto de Nintendo como de Super Nintendo. La Retron 3 es capaz de reproducir Nintendo, Super Nintendo y Sega Genesis. Y salteándose la 4, la Retron 5 es capaz de reproducir Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, Famicom, Super Famicom, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, sumando controles inalámbricos, retrocompatibilidad con todos los controles y opciones de emulación bastante interesantes como el guardado de partidas, la carga de rooms, cheats y el ser actualizable. Esto hace de la Retron 5 una consola sumamente versátil. Aunque no reproduzca todos los juegos de cada máquina y no sea capaz de leer bootlegs, es una consola muy recomendable, no solo por ahorrar espacio, sino que también te mantendrá horas pegado a la televisión. Como se darán cuenta, existen muchas cosas nuevas que nos permiten seguirle sacando provecho a nuestros juegos de toda la vida, haciendo que la experiencia gamer no solo se reduzca a lo de la última generación.
Soy Dusman y les digo, disfruten de los videojuegos, ya sean retros o actuales. You are a pirate.